Muy buenos días, amigos suscriptores. Mario Flores les saluda nuevamente desde Australia. Muchas gracias a todos. Y quiero decirles que esta mañana nos conducimos para un lugar que se llama Winnon. Este lugar se encuentra a 20 kilómetros a distancia de lo que es la capital de Brisbane. Winnon es una playa muy bonita en la cual ustedes podrán encontrar variedad de cosas. Hay muchas cosas en ese lugar y se pueden hacer diferentes actividades. Así que se los voy a mostrar en unos momentos y espero que sean del agrado de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y continúen con Mario, caminando con Mario en Australia. Hoy les ando mostrando esta piscina, la piscina de Winnon. Esta piscina, quiero decirles de que está abierta al público las 24 horas del día. En los tiempos de calor, prácticamente las temperaturas suben hasta los 38 a 40 grados. Entonces aquí van a ver ustedes, son las 10 de la noche y el calor todavía está fuerte. Y van a ver muchos niños y personas mayores recreándose, bañándose en estas ricas aguas. Amigos y amigas del canal de Caminando con Mario en Australia, acá nos encontramos ya en estas piscinas de Winnon. Hemos venido a este lugar ya que un calorcito se nos está viniendo a entradas del verano. Estamos a entradas del verano, el frío se está yendo poco a poco y el calor nos está viniendo. Así es que es propicio para que nosotros vengamos a disfrutar de un baño en estas piscinas de Winnon. Prácticamente estas piscinas están abiertas las 24 horas del día y de una manera gratis, es totalmente gratis. Lo único que tiene que traer es su voluntad, su calzoneta, su cremita y su sombrero, y vámonos al agua a nadar y a pasar un día muy bonito acá en la piscina de Winnon. Muchas gracias y continuemos con Mario en Australia. También quiero decirles de que si ustedes quieren venir a Winnon a departir con su familia o a tener celebración de cumpleaños o simplemente a tener un día muy, muy feliz acá a este lugar, pues no lo piense dos veces. Están estas cabañitas para que usted pueda venir a disfrutarlas, ¿verdad? También de una manera gratis. Y estas cabañas prácticamente las va a encontrar a lo largo de lo que es esta playa. Prácticamente si usted quiere venir a caminar, lo invito, este lugar es bien precioso, respira aire puro. Y al mismo tiempo estará caminando, si usted quiere caminar hasta 35 kilómetros a la orilla de esta playa, lo puede hacer tal como ven a estas personas que lo están haciendo, ¿verdad? A la orilla de toda la playa de Winnon, Cleveland, Redland y Wellington Point. Son 35 kilómetros a la orilla de lo que es las playas y usted pueda venir a caminar.
Abad Amatiu. Él me ha ofrecido tocarme con el chaco esta interpretación aborigen. Este instrumento no es fácil de tocarlo, es bien difícil. Se ve fácil, pero no lo es. Es un sonido tradicional aborigen. Y Chaco ha tenido la amabilidad de tocarlo para el canal de Caminando con Mario en Australia. Gracias, Patio, por tu generosidad y haberme brindado estos minutos con ese sonido del chaco, instrumento aborigen australiano. Excelente. Oh, magic. Thank you very much again, my friend. Thank you a lot. Thank you, everyone. Have a nice day. Thank you. Oh, yes, yes, I hope. Nos vamos a cruzar la calle para ver qué encontramos acá en Pelican Nest Café. Este es el nido del pelícano. Así es llamado este restaurante. Nos vamos a cruzar la calle. Thank you very much. Han parado los vehículos para que Mario Flores pueda cruzarse la calle de una forma pacífica. Thank you. Así es como funciona esta gente, ¿verdad? Los transportistas guardando la debida velocidad en este lugar para protección de del público. No, no. ¿Quién es ella? Yes. Ahorita estamos comprando dos hamburgers. Yes, together. No worries, that's $16.95. Ok, thank you very much. Ahorita le vamos a pagar aquí a la señorita. Vamos a pagar aquí con la tarjeta. Y ya tú. Ahorita vamos a ir a esperar la comida. Thank you very much. No worries, that's your vodka and your receipt. Ok, dice el recibo y me dan el. La seña para poder hacer lista lo que es la comida. Bueno, prácticamente estamos ya ubicados acá en el Pelican Nest, que significa el nido del pelícano. Es un restaurante muy bueno, tiene alrededor, bueno, yo vine hace 30 años a este país y desde ese tiempo yo lo veía que estaba funcionando, ha de tener aún más años. Pero aquí estamos, a la orilla del mar, acá, a la orilla de la piscina, ¿verdad? Tenemos todo a la mano, así que vamos a esperar los alimentos de este lunch que vamos a tener en este momento. Bueno, amigos y amigas, aquí tenemos ya este suculento plato que nos ha preparado el Pelican Nest. Acá les muestro que viene una piña frita, un cod, un pescado llamado cod, y una banana frita con sus respectivas papas, limón y tártaro. Así es que vamos a deleitarnos esta tarde con este plato muy bueno que vamos a tener esta tarde. Así que muchas gracias a todos y acompáñenme en este momento del almuerzo. Muchas gracias a todos. Acá vamos a llegar hasta lo que es el final de este puente. Déjenme decirles que acá por las tardes hay mucha gente que viene de pesca. Y este es el final de lo que es este puente de Winum. Acá estamos casi aproximadamente desde lo que es la calle principal a 250 metros adentro del mar. Así es que esta es la finalización. Y si yo señalo
hasta donde apunta al otro lado, prácticamente estoy marcando lo que es las costas del Pacífico de El Salvador. Estamos al otro extremo, a la parte, nos estamos en la parte este, y allá al otro lado sería lo que es El Salvador. Así es que muchas gracias y continuamos con Mario. Mostrarles este bonito lugar. Este es un depósito o un parqueo de yates, de botes, de lanchas, de todo vehículo marino. Así es que este es el depósito de Manly, y desde acá quiero mandarles un saludo a todos y cada uno de ustedes. Llevo alrededor de 35 minutos caminando desde que empecé de Winnow, y me he encontrado en esta área del depósito de lanchas, velas, etcétera, etcétera. Así es que continuamos caminando con Mario en Australia. Este día con este video, déjenme decirles que me siento muy contento y pedirles al mismo tiempo de que compartan este video si les está gustando. Compártalo con sus amigos, con sus familiares, para así poder seguir creciendo con el canal de Caminando con Mario en Australia. Muchas gracias a todos, cuídense, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima, si Dios nos lo permite.